No. Listo, grabando. Fígaro, fígaro, fa, grabando. A ver. Escuchen, hijitos lindos, preciosos. Mira. Voy a dibujar el conjunto de. Ya bajamos el nivel explicando así con maicitos. El conjunto de. Ya. Que tiene los siguientes elementos. Vamos a colocar, ¿ya? Tiene el elemento así, B. Tiene el elemento C, pero aquí hay otros conjuntos pequeñitos, conjuntos, o sea, hay un conjunto pequeño hacia adentrito que tiene el elemento A. ¡Ah, ya! Hay otro conjunto pequeño adentro que tiene dos elementos, D, E, o sea, está embarazado, está embarazado. Ya, entonces mira, este es el conjunto mamá, Parece que todos necesitan una conjunto mamá, y estos son conjuntos pequeños. Ya. A ver, hijo, entonces son conjuntos pequeños que están dentro del conjunto E. Ahora, aquí me dice, coloca verdadero o falso según corresponda. Ya, para eso, hijito lindo, precioso. Se utilizan dos signos. Este signo se utiliza de pertenece. Ajá. Y este signo se utiliza de inclusión. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Escúchame. Pertenece se utiliza únicamente para los elementos. Entonces, escúchame. Pertenece vas a utilizar solamente para esto. Ay, 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 no estoy tapando. Voy a usar otro colorcito para no taparlo. A ver, repito, pertenece, utilizco, Listo. obelisco. Pertenece, utilizo solamente para esto de amarillo. Repito. ¿Y cuándo utilizo esto de inclusión? A ver, ¿quién se da cuenta? Cuando no se Cu incluye. cuando son conjuntos, cuando son conjuntos. Entonces. En resumen, hablando en castellano, teacher, ¿qué estás hablando? Entonces, inclusión utilizo cuando es conjuntos, o sea, cuando los conjuntos están dentro, ¿ok? ¿Está bien, amigo? Sí. Listo. Y pertenece utilizo cuando, son elementos, cuando son solo elementos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Ya, entonces vamos a resolver, queridos niños, lo que dice acá. Mira, 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 mira. Acá te dice el conjunto que tiene A, ya, y otro conjunto estará incluido en E. A ver, mira el dibujito. Dentro de E hay un conjunto. Sí. Sí, pero según la condición. Ah, no, está bien. Este es verdadero, querido muchacho. Porque dentro del conjunto E está el conjunto A y se utiliza inclusión. Entonces, sí es verdadero. Casi me engañan, casi. Casi me tiro mi lapo y a ustedes les hubiera gustado. Cuando me equivoco, me tiro mi lapo. Ya. Ahora, hay un conjunto con el elemento C. No, porque eso que he enredado, he encerrado el elemento. Te estás clicando. No hay, no hay, no hay, no hay. Ve, ahora ya está en problemas, mi amigo. Ya, entonces mira, hay hijito lindo, un conjunto con elemento C dentro de la E. No hay, no hay, ¿ah? No hay. Tendría que estar la sea dentro con la E. Excelente, así estuviera. No, no existe. No existe. Sí, Ahora, como no existe, hijita, ¿qué tienes? Has venido a pegarme, creo. Ya. Ha venido así a amenazarme, creo. Amenazar. Ya, tesorito. Ya. Ahora, pero como aquí dice que no existe, porque este símbolo de no inclusión significa no está incluido, no existe. Entonces, esto también es verdadero. También es verdadero, ¿ya? También es verdadero. Ahora, ¿habrá un conjunto que tenga elemento B aquí adentro? No hay, no hay, Pet. A ver, hijito, de verdad, honestamente, ¿entendiendo o lo vuelvo a explicar? Otra vez.
Ya. Oh. Voy a explicar, no te preocupes, mejor, ya, un ratito, voy a volver a explicar, ya, un ratito, ya, con paciencia, ya. Voy a hacerlo más lento, más pausadito, ya, voy a volver a explicar. A ver, un favor, tampoco no es jugar, ¿ah? Ya, tampoco no es jugar, ey. Ya, a ver, hijito lindo. Ya, a ver. Un favorcito, atiende. Ya. A ver, voy a explicar. No copie, solamente atiende. No copie, solamente atiende. Mira, tengo aquí el conjunto, un favorcito. El conjunto A, dentro del conjunto A, como elementos, tengo la letra A, tengo la letra B y la letra C. ¿Ya? Ahora, a ver si me vas a entender de esta manera. Aquí tengo un conjunto pequeño, pero dentro de ese conjunto pequeño está el elemento D y tengo otro conjunto pequeño. Ch, un favorcito, atiende de verdad, de verdad. Que está el elemento E y F. Ya estoy inventando, estoy inventando. Ahora. Estos conjuntos que acabo de inventar, lo voy a hacer ingresar adentro. O sea, ¿dónde, profesor? Aquí, ¿ve? Aquí. ¿Estamos bien? ¿Está bien o no? Ya. Este conjunto no lo voy a ingresar, lo dejo afuerita. ¿Está bien? Ya. Ahora, aquí quiero que se den cuenta este detalle. Por favorcito, hijitos lindos. Se utiliza, solo pertenece cuando es de elemento a conjunto. Ya, de elemento a conjunto. Se utiliza, solo pertenece. ¿Está bien? Entonces, si yo digo acá, el elemento A pertenece al conjunto A, ¿estoy diciendo la verdad o no? Sí. Sí. No. A ver. Mira, el elemento A pertenece al conjunto A. No, si no tiene cerebro. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Sí. A ver si caen en la trampita. Pero si yo digo el conjunto con el elemento D pertenece al conjunto A. No, ya sí. ¿Por qué? Conjunto diferente. Ya. ¿Este es verdadero o falso? ¿Por qué es falso? Porque Dime. no pertenece, o sea, Sí pertenece, está dentro, ¿ve? yo dije V. Profe, yo diría verdaderamente. O sea, la minúscula si no es con no. Diría la B con la A es verdadero. Claro. Ya. Pero si yo digo con la D, no. Ahora te siento, papito lindo, voy a explicar. A ver, escuchen, hijitos, escuchen. Aquí les he hecho una trampa, casi caen, escuchen. Tiene que estar adentro del elemento y lo demás Claro. está afuera. No, porque ahorita está adentro. No, no, no es. Un ratito, un ratito, un ratito, papá. No, no, no me hagan hora, no me hagan hora. Shh, un ratito, ahora no, 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 hijito, no, 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 no. Cuando es así complicado y otro nivel, no, no, no puedo hacer. Mira, escuchen. Aquí hay un conjunto que está adentro, ¿está bien? Y ese conjunto lo acabo de representar aquí. Entonces yo estoy diciendo, este conjunto pertenece al conjunto A. No, uno cayó. Sí pertenece, ¿cómo que no? Si está dentro, pertenece. Claro que pertenece, está afuera. Pero tú puedes equivocarte, pone sube. ¿Por qué no es sube? ¿Sabes por qué? Porque este signo pertenece, no se utiliza para elementos, se utiliza de conjunto a conjunto. Esa es la trampa. Entonces, escúchame. Este conjunto se utiliza, por inclusión, se utiliza cuando es de conjunto a conjunto. Entonces, lo correcto para que sea verdadero tiene que ser este signo, este, ¿ya? Repito, repeticuá, para que sea verdadero tiene que ser este signo, este. Ahí sí es verdadero. Por eso que para que sea verdadero se utiliza este signo también. Ya, entonces, repite, repeticuá, repeticuá. Ya, dime, te escucho. E, no, no puede. A con E, esto con esto.
No, pe, no, no, no está, pe. Tiene que ver el conjunto. Ya, ahora, teniendo en cuenta, hijito lindo, lo que he explicado, ahora sí voy a hacer el dibujo original, ya no el inventado. El original, ¿dónde está, profesor? Aquí, aquí, aquí está. Aquí está. Ya, wow. El original es así, wow. El conjunto grandazo que tiene a todos, que se llama E de Elvis. Ya está. Ahora, cuando dije ese cayó, algo es la presencia del teacher Elvis. Ya. Entonces, lo que quiero que te des cuenta aquí es lo siguiente. Mira, por favor, por favor. Mira, mira, mira. Esto que está en llave es un conjunto pequeño. Mira, esto que está en llave. Y acá otro conjunto pequeño. O sea que aquí adentro hay dos conjuntos. Dos conjuntos. Un favorcito, pues. Por favor, presten atención. Hay dos conjuntos. Uno que tiene dentro el elemento A. Aquí lo acabo de hacer. Otro que tiene dentro el elemento D. E. O sea que hay dos conjuntos dentro del conjunto. ¿Estamos bien? Para esto se va a utilizar, si quieres decir la verdad, se va a utilizar esto, así, ¿ve? Ahí sí estás diciendo la verdad. ¿Me entiendes? Sí. Pero si tú dirías que el conjunto A pertenece a E, no puede ser. No, porque esto se utiliza para elemento. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, hasta ahí estamos entendiendo, ya. Ahora. Hay elementos sueltos, que es el elemento B y el elemento C. Ya. Ahora, aquí hay una trampa que te está haciendo pensar. Mira, aquí hay doble llave, o sea, la llave de A, que es normalmente esto, pero hay otra llave que te está engañando, que dice va a haber otra llave. Hay otra llave ahí, hay otro círculo. No. Por eso, automáticamente yo me he equivocado, ahorita me tiro mi lapo, no se preocupen. Este es falso. Ya. Ahí está, así. Con dolor, con dolor. Entonces, esto sí era falso, me había equivocado. Este es falso. Ahora sí, ya. Ahora, aquí está representando como conjunto C, que no está incluido en E. Ya. ¿Existe acá conjunto C? No, pero no está incluido. Entonces es verdadero. Es verdadero. Ahora sí estamos entendiendo. Ok. Ahora, este de aquí es trampa, trampa. El conjunto B pertenece a E. Falso, falso. Por dos cosas, porque no es conjunto y porque no se utiliza pertenece. Está doble falsedad, doble falsedad. Muy bien, ya. Dime, dime, te escucho, hijito. Sí. Ya. Vamos, vamos, continuamos, amiguitos. Ya. Ya, listo. Vamos. Listo. What's pulpín? Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Escúchame. A ver, amiguito. Determina por extensión. La clase anterior había explicado que extensión es como que tú estiras la liga, lo jalas, se hace más extenso. Tú sueltas la liga, se comprime. Ahora, se hace más extenso porque tú nombras todos sus elementos. Acá es necesario nombrar e indicar sus elementos. A ver, primero, a ver, un favor, un favor. Ya hemos aprendido la clase pasada, desde 2 hasta 7, ¿qué números están? Vamos, vamos, chicos, vamos, muchachos. Bien, bien, bien. El 7 no puede ser. El 2 sí puede ser. ¿Por qué? Tiene una rayita.
Ahora sí, ya. Eso sí, tenía que haber sacado todos los números. Tres, luego le restaba por el mismo número. Dos, Bien, tres. eso sí, papito. Ya, ahora, ya, amiguito, ahora aquí necesito que se iluminen y me den la respuesta. Mira, ¿cómo es eso, profesor? Mira, en vez de X voy a reemplazar, a ver, con 2. Anda, nomás vuelve rápido. Y acá, en vez de X voy a reemplazar con 2. Entonces, mira, atiende acá. Primero resuelve 2 al cuadrado, que es 4 por 3. ¿Por qué te estás multiplicando por 3? 3 por el 4 que me ha salido 12 menos 2, 10. O sea que la respuesta ahí es 10. Lógico, tomando en cuenta este número 2. Ahora voy a reemplazar 3. Mira, 3 al cuadrado. 9 por 3. 27 menos 3. 4. 24. Mira, ese es para pensar, ¿ah? Para pensar, para pensar. El otro, 4 al cuadrado. 16 por 3. 64 menos 4. 60. Mira, para genios, a nivel NASA. Ala. 5 al cuadrado. 25 por 3. No, 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 cuidado, cuidado. No, no te mandes, Mito. Mira. Mira, 5 al cuadrado. 25 por 3. 75 nomás. 75. Menos 5. 70. Y el último, nivel NASA. 6 al cuadrado, 36. 36, 36 por 3 me dice 18, 108, menos 6, 102, 102. Ya, a ver, lo voy a hacer utilizando maicitos para ver, para que se den cuenta qué cosa, cómo hemos encontrado, ¿ya? Atiendan, atiendan aquí, por favor, atiendan. Ya, a ver, ¿cómo he encontrado? Un favorcito, hijitos, por favor. Mira, he encontrado en esta expresión. Ahorita van a salir, ahorita van a salir. Ah, no, pero creo que salen temprano, ¿no? No, no, ya, pero ya, un ratito, un ratito. Aquí es, un ratito, hijitos lindos. Es así, mira. Primero lo que voy a hacer, reemplazo el número 2 aquí. 2 aquí, 2 aquí. La respuesta me ha salido así. 2 al cuadrado es 4 por 3 menos 2. 4 por 3 menos 2. Por eso ha salido 10 ahí, ¿ve? ¿Captaron la idea? Sí. Ahora sí, muy bien, ya. Y lo último ya para irnos. Mira, mira. Ahora he reemplazado 3 acá. 3 acá, 3 aquí. 3 al cuadrado, 9 por 3, menos 3. 3 por 9, 27, menos 3. 24. Por eso era 24. Así hemos encontrado los números. Continuamos. Bien. La página. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya, listo. Bien, empezamos. Cuaderno. A este lado en el cuaderno. Semana 1. Ya. Fecha. 8-0-3 24, anda nomás, vuelve rápido. Propósito. Anda nomás, vuelve rápido. Ya, resolver. Propósito. Resolver problemas con conjunto. Morado. Ya, marrón, marrón. Blanco, blanco. Resolver problemas.
Ya. Ya, resolver problemas con conjuntos. Vamos, vamos. Ya. Ahí está el tema de la clase, el título. Ya, vamos, vamos, Tigres. Ya, ahí está. Ajá. Ya. A ver, hijito lindo, precioso, este es súper mega archi fácil. Ya. Miren. Hay cuatro clases de conjuntos. Facilísimo, ¿verdad? Un conjunto que tiene un solo elemento. Dime. Acá está, hijito, todo ese título. Todo ese título, campeón. Ya, un conjunto que tiene un solo elemento, ¿cómo se llamará? Facilito, conjunto unitario, pues. Tiene un solo elemento. Por ejemplo, presidenta del Perú es conjunto unitario. Ya, a ver, ¿qué más que tiene un solo elemento? Por ejemplo, Dios Padre es un solo elemento, no existe más, ¿sí o no? Uno solo. ¿Qué más habrá? Pedro. Pedro, claro, Pedro Castillo es el único que ha malogrado el país, pero bueno, ahí está. Vizcarra también, que está escondiéndose, ese loco. Ya, no hablemos de política, hablemos de religión, ¿ya? A ver, otro conjunto donde no hay nada, está libre, no hay nada. ¿Cómo se llamará? O no sean grasosos, ¿ah? Mira, un conjunto cuando tiene un solo elemento se llama unitario. ¿Y cómo se llamará un conjunto que no tiene elementos? Solitario. Conjunto vacío, oye. Conjunto vacío. Ahora, un conjunto que nunca terminas de contar. Ese es un conjunto infinito. Mueres en el cielo, sigues contando y nunca acaba. Dime, hijito. Acá está el título, hijito. Ajá. El conjunto de naturales es infinito. Ya. Y por último, un conjunto que sí terminas de contar, sí termina de señalar sus componentes. ¿Cómo se llamaría? Infinito. Un conjunto finito, finito, tiene fin. Ya. Qué fino. Qué fino. Entonces, escucha, mijito lindo, precioso. Hay cuatro clases de conjuntos. Facilísimo, ¿verdad? Cuando tiene un solo elemento se llama conjunto unitario, porque tiene uno solo. ¿Ok? Cuando no tiene nada, ¿cómo se llamará? Vacío. Cuando nunca termino de contar, infinito. Cuando termines de contar tu vida, finito. Ese es todo el chiste, la broma. Es, ¿ah? Ese es el cuerpo de Benito. Ya, ese es todo el chiste. Ese es todo el chiste. Ya. A ver, un favor, mientras van copiando, no quiero sacar a nadie, ¿ya? A ver, ya. Ahora sí. Lo que voy a explicar ahorita es el tema de conjunto potencia, ¿ya? Para eso hay una fórmula, que la fórmula es 2 a la n. Voy a hacer un ejemplo, a ver, con otro. Vamos a hacer el conjunto E, que tiene los elementos 3, 4 y 5. Ok, a ver. Cuidado, hijito, no quiero botar a nadie, ya estoy avisando, ¿ah? Ya. Entonces, el conjunto potencia va a ser así. 2, en vez de n, voy a colocar la cantidad. ¿Cuánto hay acá? Tres elementos. Entonces, eso resolviendo da 8. Entonces, 8 es la respuesta. Va a haber 8 elementos. Ya, ¿cómo se hace? Escuchen. Se escribe la P de potencia. Ya, potencia del conjunto E va a ser igual. Entonces, tiene que haber 8 conjuntos pequeños, ¿ya?
Primero los nombramos solitos. Tres, cuatro, cinco, solitos. Después los unimos de dos en dos. Uno, tres con cuatro. Después habla cuatro con cinco. Después tres con cinco. Ok. No, no, lo que está en el televisor, vas a copiar, lo que está en el televisor. Ya. A ver al cine, a ver al cine. Ya, ahora voy a hacer con tres elementos, o sea, tres, cuatro, cinco. Y siempre está el conjunto nulo vacío, ¿ok? Y aquí habrían ocho conjuntos pequeños. Ahora copiamos. Ahora sí, estos sí van a copiar, ¿ya? Ocho conjuntos. Ya, esto sí copia, nada más. Ya. Y nos vamos a ir al boletín. Ya, copia, tire. No. Ya me voy a ir, atentos. Ya. Bien. A ver, vamos con este ejercicio. A ver, amiguito, atiende aquí. Mira, mira, mira lo que dice. Hey, el conjunto L. Ah, no, no, más, vuelve rápido. ¿Y el conjunto H, qué son? Unitarios. Entonces, escúchame, mira, mira. Aquí, una trampita. Suponiendo que el conjunto A, este es un ejemplo, ¿ah? Tiene de elemento el número 2. 2, 2, 2, 2, 2. Ya, o sea que ha comido y se ha enfermado el estómago. Anda nomás, huele rápido. Ya. Ahora. En realidad tiene un solo elemento. Por más que se repita, sigue siendo el único, el número. Por eso sigue siendo conjunto unitario. Este criterio voy a utilizar aquí. Mira, mira. Dice el conjunto L, que está aquí. Shh, a ver, hijito. Tiene estos elementos. B más 4. Ya. Después tiene, un ratito, amigo, 9 y después al cuadrado. Ahora, si es unitario, ¿quién se da cuenta de lo que voy a preguntar? ¿Ya? Si es unitario, ¿cuánto vale B más 4? Porque es unitario. Bien, bien, bien. Te felicito, papá. Él la encontró. A todos. B vale 5. ¿Cuánto vale A porque es unitario? 3. Te felicito. Ya. Para los que están soñando, escúchame. Él ha encontrado de esta manera. Y bien, bien. Todo este valor vale 9 porque tiene que ser 9. Mira. Todo este valor vale 9 porque todos tienen que ser 9 porque el conjunto es unitario. Recuerda que el conjunto es unitario. Bien, hijito, te felicito. A todos les has ganado. Entonces, de ahí necesariamente B tiene que ser 5. A tiene que ser 3. ¿Cómo, profesor? Porque 3 elevas al cuadrado sale 9. Ah, ya, profesor. Bien, ya encontré el valor de A, ya encontré el valor de B. ¿Y dónde encuentro el valor? ¿Dónde encuentro el valor de M y N? Lógicamente, en esta otra expresión, el conjunto H, un ratito, no llores, tiene los siguientes elementos: 3m menos 1, el otro sin corriente y el otro n al cuadrado más 1. Ahora, 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 mira, mira aquí, mira, mira aquí. Bien, tú sí sabes, hijo, estás conectado, estás enfocado. Esto vale 5, entonces esto de acá tiene que ser 5. Esto también
Cinco. Entonces vamos a encontrar. Bien, 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 bien. Esto tiene que ser 5, esto tiene que ser 5. Entonces, M, ¿cuánto vale? 2. Perfecto, porque 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Cuánto tiene que valer N? 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Correcto. Ya tengo el valor de A, el valor de B, ya tengo M, ya tengo N. Simplemente hallo lo que me han pedido. ¿Qué voy a hallar? 3 por 5. Hallando. 3 por 5 más 2 por 2. Habla. 3 por 5, 15. 2 por 2, 19. 19. Bien, bien, bien. Oye, oh, Rol, ha llegado alguien a tu nivel. Está chévere, ¿eh? También, ¿eh? Estamos bien. Solo que Rol está dando ventaja, está descansando, está descansando. Está dando ventaja, Rol. Si lo digo. No soy niño. Ese es el problema, ¿no? Te molesta. La envidia. La envidia, la envidia.